Precisament l'associació Biocamp, Camarògrafos per el Canvio, treballa des de fa mesos en un documental a Eivissa i Formentera 100% renovables. Han acabat de rodar i ara estan en fase de postproducció. La idea és estrenar a l'octubre, però necessiten sous per continuar, així que acaben de llançar una campanya de crowdfunding perquè tothom pugui fer les seves aportacions. ¿Poden ser Eivissa i Formentera autosuficients energèticament? Lo que ha ocurrido con la sola fotovoltaica en España, por ejemplo, es muy grave, ¿no? Lo que parecía ser un camino de rosas se convirtió en un camino de piedras. Ser renovables i sa intuïció de que un altre model energètic és possible han dut a un grup de joves a filmar el documental a Eivissa i Formentera 100% renovables. Hemos realizado unas 20 entrevistas, más o menos, y gente, voces muy importantes en el campo de las renovables, expertos a nivel nacional. Y aquests grups oligopolístics tenen un únic interés. Tenemos una entrevista con Pep Puig, que es uno de los pioneros de las energías renovables a nivel estatal. Arcadi Oliveres, que yo creo que todo el mundo le conoce. Y Carlos Taibo, también, que es profesor de la Autónoma de Madrid, que es una de las voces del decrecimiento. Me parece que esto es un escenario de locos. Cuando tenemos alternativas, que eso es lo gordo, que tenemos el sol. Tal vegada haurem de començar per canviar hàbits de consum. A partir d'una sèrie d'entrevistes, la productora Biocamp, Camarògrafos per el Canvio, ha elaborat aquest documental, que actualment es troba en fase de postproducció. Els problemes que necessiten finançament, així que han recorregut en el crowdfunding per aconseguir-lo. La aportación para el crowdfunding es libre, no hay ni un mínimo ni un máximo. Todo granito de arena que se aporte es bienvenido. De moment duen 420 euros, però necessiten uns 4.800 si volen arribar a temps a la data d'estrena. Serà, si tot va bé, el mes d'octubre. Ya se acerca el momento. ¿No lo sientes? Va llegando despacio, pero llega. Children of the Earth.